Hola amigos, un saludo para todos. Soy la maestra, soy la reina Jaime González, nivelación académica Durango 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Es curioso porque algunas personas me han preguntado que si cuántas cosas se pueden hacer con el tofu. Y para ellas les tengo hoy una opción muy interesante. Ustedes saben que el tofu es un procedimiento especial, muy especial de la soya, muy laborioso y que no tiene un sabor definido. Entonces, quiero que me acompañen, que vengan conmigo y vean esto. Tengo aquí un plato donde tengo el tofu envuelto en una servilleta. Ya hace media hora que lo puse para que la servilleta cogiera toda la humedad con la que se guarda el tofu, que es este queso de soya tipo requesón blanco. Y tengo aquí previamente medida una taza de salsa de soya. Este queso lo saco de aquí con mucho cuidado, lo llevo a una tabla y poco a poco, a ver, es que es difícil grabar, ustedes saben que es difícil grabar y cocinar al mismo tiempo, ¿no? Voy a ir cortando trozos, ni muy grandes ni muy pequeños, que es el tofu. Dos cortes más, lateral y lateral. Ok, entonces cuando tengo los cuadritos de tofu como este, quizás a lo mejor este todavía se puede dar un corte si lo quieren más pequeño. Esos cuadritos de tofu se ponen a remojar o a macerar en una taza de salsa de soya y una media taza de jugo de piña. El jugo de piña es opcional, puede ser también de la salsa inglesa, y ponemos a macerar cada trocito de tofu. Esto lo vamos a dejar idealmente aquí bañándose en la salsa por una media hora, pero como ahorita no tengo una media hora como para explicárselos, ¿no? Nada más van a ver lo que es el procedimiento. Ustedes tómense su tiempo. Recuerden que la cocina lleva su tiempo, ¿no? La buena comida, la buen alimento lleva su tiempo. Las manos son un maravilloso instrumento para cocinar, siempre y cuando usted las tenga completamente limpias. Y con esta imagen pasamos hacia lo que es el cocinado de cada uno de estos trozos. Tomo un poquito de aceite, advirtiendo que tengan mucho cuidado cuando manejen el aceite combinado con alguna sustancia líquida. Ya saben que chispea, sí, que se me ha quemado, sí. Pues llevo muchos años cocinando, ¿no? Y aparte es un gusto que viene de parte de la familia. Le podemos poner un poquito de sal, aunque la salsa soya ya trae su propia sal, pero bueno, un poquito, ¿no? Para que me avise en cierta forma cuando el sartén está caliente, empieza a chispear, ¿no? Y me empieza a avisar, ahí empieza a ver una especie como de hilo blanco.
¿no? Entonces pongo los trozos de tofu macerados, los pongo a freír. Inclusive puedo tomar libremente una cuchara y ir poniendo encima un poco del líquido en el que maceré el tofu. En este caso lo voy a hacer por la finalidad de que el tofu no quedó bien impregnado, porque como les digo, lo estoy haciendo al instante con la finalidad de explicárselos y que lo vayan viendo, ¿no? Y una vez que este tofu ha dado vueltas y está frito por todos lados, digo ouch porque es difícil, como les digo, estarse grabando y estar cocinando, ¿no? De repente puede ser que estoy poniendo atención a lo que estoy cocinando y poniendo atención a lo que estoy grabando. Son dos cosas conjugadas que se dificultan un poco. Yo quisiera que vieran, la llama debe de ser de media a baja. Estamos ajustando la llama. Okay. Más bien baja, ¿no? Entonces, ustedes observan cómo el tofu se va friendo poco a poco. Les estoy dando una toma general. Al mismo tiempo que los invito a comer saludable, a comer cosas que les den energía, pero que les den de la energía buena, no de la energía efímera, de la que se va en un ratito. El tofu es muy saludable para todos los tipos de personas, contiene mucho calcio, minerales, proteínas, vitaminas. Es muy sabroso, como les digo, se puede cocinar como ustedes quieran. Y por ejemplo, miren, este trozo, no importa que queden enteros, que se deshagan, es cosa de que van aprendiendo en el camino. Lo puedo agregar a un plato, salió volando, lo puedo agregar a un plato de verduras. Aquí tengo ya previamente un plato con diferentes verduras, coliflor, brócoli, chayote, papas, zanahorias, de todas las verduras que tengan, aceitunas, todas las verduras que tengan, les pueden agregar trozos de tofu y ahí van haciendo un súper, súper plato. Bueno, pues espero que les haya gustado. Recuerden que soy la maestra, soy la reina Jaime González, Nivelación Académica, Durango, 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Cualquier duda sobre las recetas, pues directamente aquí conmigo. Gracias, un beso para todos, me despido con esta imagen. Buen apetito. Au revoir. Nivelación Académica, Durango, 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México.